Y los candidatos comienzan a mostrar claras diferencias, por ejemplo, en el caso de educación. Beatriz Sánchez, la carta presidencial del Frente Amplio, apuesta por condonar a los deudores del crédito con aval del Estado y terminar con él. Mientras que Sebastián Piñera anunció el retorno de una parte de la selección escolar. Las propuestas de educación de las opciones presidenciales las vemos en la siguiente nota. La educación tiene que ser libre, de calidad e inclusiva. El Estado ha gastado una cantidad enorme de dinero en el CAE. Las familias también. Muchos chilenos, de la inmensa mayoría, que siente una tremenda mochila a la hora de saber que sus hijos muchas veces no van a poder estudiar. Yo aspiro a que todos los liceos sean liceos de excelencia. Es uno de los puntos centrales de la campaña presidencial porque preocupa a la gente y es uno de los temas en que más se ha fallado como país. La educación ha sido mencionada cientos de veces en los discursos de los 8 candidatos presidenciales. Propuestas diversas, enfoques distintos y coincidencias. Hay de todo en sus compromisos. Queremos que ningún niño en nuestro país se quede atrás de poder desarrollar sus talentos y sus oportunidades. El plan de Piñera difiere del de sus contendores, especialmente en un punto. La idea de no aumentar los beneficiados con gratuidad en educación superior a más del 50% actual o el 60% de llegar a aprobarse ese incremento durante este gobierno. Otras dos ideas también han generado polémica. Dar a los padres el derecho de elegir su educación y aportar voluntaria y económicamente para la calidad y sobre todo el otorgar facultades para que los colegios puedan seleccionar por méritos, aparte de los alumnos. Pero el mérito en todos los niveles socioeconómicos. Y por eso vamos a asegurar que el mérito sea y vaya de la mano con la inclusión. Idea que sus opositores ven como un regreso a la selección escolar. Sus propuestas contemplan también aumentar a 300 los liceos bicentenario de excelencia y un plan nacional de inglés. Planteamientos que contrastan, por ejemplo, con los del candidato de fuerza de mayoría Alejandro Guiller, quien sí apuesta por avanzar hasta la gratuidad universal. Además, plantea estudiar una solución con recursos estatales para los endeudados con el crédito con aval del Estado. Nosotros tenemos con educación un compromiso para todos los estudiantes, no importa en qué sistema se encuentre. La opción presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, junto con proponer el fin del crédito con aval del Estado, buscará condonar las deudas adquiridas por los estudiantes que recurrieron a este mecanismo, lo que ha significado para el Estado un gasto del 36% del presupuesto para educación, 4,1 billones de pesos. El costo no supera el 2% de lo que anunciamos nosotros como nuestra propuesta tributaria como Frente Amplio, que la anunciamos antes dentro de nuestro paquete económico y que se llama justicia tributaria. Carolina Goich, la candidata de C, propone priorizar la gratuidad para el 100% de los estudiantes de carreras técnicas cortas y extender ese beneficio en educación superior al 70% de los alumnos de menores recursos. Se opone a la selección. El talento está repartido por igual en todo nuestro país y lo que queremos es que nuestros niños no sean seleccionados de acuerdo al ingreso. Son los puntos que unen y separan a los candidatos en torno a la educación, tema que seguirá siendo pieza central en esta campaña presidencial.